otro libro de poemas de Arib. Se ve que es muy apreciada en ciertos círculos. Está claro que Sara tiene un vínculo con la orden. Igual que alguien llamado Al-Rabisu. He averiguado todo lo posible. Mejor me pongo a salvo y me preparo. Sara vendrá de un momento a otro. De zumo de dátil helado y servidlo con un plato de granada y pan con miel, y luego preparad un baño de sales. Estoy agotada. Cada uno crea su propio paraíso. Vale. Ese viejo loco, jugando con un inútil disco antiguo y con pacientes indefensos. Desde luego, Seijira. Las respuestas están en los libros. Siempre en los libros. ¿Tengo razón? Siempre, Seijira. Cuando tenga el libro traducido, ya veremos quién es la verdadera cabeza de la orden. ¿Cómo? Seijira. Espera, ¿qué es? Sara pensaba que es... ¡Vas a morir! ¡Corre! Una peligrosa el libro de fundamentos. Vale. Aquí no te queremos. Sara pensaba que este extraño libro haría funcionar su magna obra. Menos mal que Hunain no pudo traducir ni una palabra. Debería regresar con el Rafik.
سنحتاج إلى تعقب الحركة والقيام. ¡Basim! ¡Ven al tejado conmigo! فلتصحبك السلامة في رحلتك. ¡Basim! Sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la Orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La Casa de la Sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumor sobre ese artilugio blasfemo. Lo llaman la Magna Obra. La Orden hace experimentos con la gente. Y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado al Rabisu prepara algo en la Casa de la Sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fasil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La Casa de la Sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas. Vendrá Arib. Ve a espiar a ese Fasil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fasil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Antes de actuar, me aseguraré. Casi no me puedo tirar a lo loco, ¿no? Aquí debe de ser el simposio, con los más brillantes de Bagdad compartiendo su sabiduría. Vale, vamos a ir al simposio. Disculpa, estoy buscando la conferencia del gran erudito. La charla de Fasil Fahim sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad empieza pronto. Entre tanto, disfruta de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. ¿El traductor? Mis disculpas. ¿Qué hace todavía aquí? La charla dará comienzo pronto. Entretente con los demás invitados hasta que suene el aviso. ¿Dónde está Arif al-Mamunia, la poetisa?
¿Dónde me puedo sentar? Oh, aquí. ¿Dónde está Ari? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. Oh, quien fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos. Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. Oh, quizá lleve una doble vida secreta y excitante y se escabulla de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Lo dudo. Ya te dije que nos veríamos. Cierto. ¿Y qué te trae de vuelta? Quiero enseñarte una cosa. Estos osos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Es el taller de Ahmad Ibn Musa. ¿Has estado husmeando por aquí? Ahmad y sus hermanos son capaces de diseñar aparatos fabulosos. No todas sus ideas son muy prácticas, por desgracia. No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. ¿Te recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del Bimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Oh, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. Tonterías. Mira, esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Dervis, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. Vale, ¿y el pavo este? Junaim, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé, estoy nervioso, pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Wadan. Para
Necesito tu ayuda, amiga. Ahí está esa poetisa a la que ama David y cuya obra aparece siempre en lugares inesperados. ¿Sí? Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. Has leído mi obra. ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Alí Ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre bastante bien. Es legendaria. Que para mi gusto fallan cositas el juego, pero bueno. Eres muy diplomático. Pero ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. ¿Anuncio? La charla del gran erudito comenzará con un ligero retraso. Mientras, disfrutad de los abundantes aperitivos del genio chispeante de los literatos. Ah, sí, anuncio. Vale. Que bastante bien, aunque el juego falla en alguna cosilla. Podría ser uno de ellos. Pero estaba bastante guachi. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Quintimi. Seyed, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces. Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito... Eso está bien, tío. ...sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayidi. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan. Pues yo estoy... Está a punto de empezar. Debería volver con el Cajara. Estoy haciendo... estoy viendo cómo gestionar cosillas, tío. Va todo relativamente bien. Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fácil Fajín? Ahora mismo. Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría, centro del conocimiento en Bagdad y en el mundo entero. Soy Fácil Fahim Al-Kemsa, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi...